Integración Activa. Mi nombre, Antonella Fontec, y desde el campo municipal de deportes número 1, te decimos que no te muevas porque ya compartimos juntos todo el contenido del programa de hoy. Música, y es por eso que con Integración Activa llegamos a la escuela número 17 ubicada en Boulogne, San Isidro. Acá se lleva a cabo FUDAM, es la Fundación para el Desarrollo de las Artes Musicales, y fue creada con el objetivo de proteger las orquestas escuelas de San Isidro. Así pasábamos con Integración Activa este momento maravilloso y lo compartimos con ustedes. Me encuentro con Marta Isfriso, presidenta de FUDAM, Fundación para el Desarrollo de las Artes Musicales. Es un placer estar junto a vos, Marta. Me encanta que nos visites. Marta, contanos cómo nace esta fundación y cuál es su objetivo principal. Mira, el objetivo principal es proteger la Orquesta Escuela de Boulogne, que se llama de San Isidro porque siempre lleva el nombre del partido. Cuando yo hace 10 años fui a ayudar en la casa del joven a los chicos en el colegio, para el colegio, se portaban tan mal que se me ocurrió, porque tengo conocimientos de música, no conocimientos de música, en realidad trabajé en el Conservatorio Castro como presidente de la cooperadora muchos años, entonces llamando a profesores de ahí, alumnos avanzados, se me ocurrió hacer la orquesta, porque sabía que los chicos mejoran muchísimo con la música. Entonces, y bueno, de a poco, empezamos con 25 y de a poco fue creciendo, y ya después logré que el ministerio me pagara a los profesores, entonces tuve que buscar una escuela, y se nos ocurrió venir, ya que estábamos allá, que era dependiente de la parroquia que queda a la ley de esta escuela, vamos a la 17, y les encantó que viniéramos. Ahora tenemos como 400 chicos, mirá esa. Sí, porque cada día se nos ocurre una nueva. En el 2014 dijimos, vamos a incorporar chiquitos de 2013. Desde 4 años, porque la música acá se enseña de más grande, en los conservatorios, todos desde los 9 años. En cambio en Europa, a los 3 años todos están estudiando. Y es así que ahora cuando hacen, viste, las fiestas estas que hacen en la Catarata del Iguazú, los europeos de 7 años, hace 3 años que están tocando como aviones. Entonces, vamos a poner eso. Después pensamos hacer solo una iniciación musical, pero el chico se cansa con eso. Entonces empezamos a darle instrumentos de cuerdas. Porque, dicho por especialistas, el chiquitito todavía no tiene bien desarrollado para soplar la flauta, el clarinete y eso. Y es así que ahora tenemos una orquesta que es la que yo quiero que después la filmen, porque con el profesor que está, que es un chico que es licenciado en armonía, contrapunto en la Universidad de La Plata, la verdad que les enseña, pero los chicos hasta crean melodías. ¡Qué maravilla! Es algo impresionante. Yo digo, ¿cómo estimulan la creatividad del chico? Yo creo que si me dijeran inventar algo, nada, sería un desastre total, porque no, uno no se crió en esa enseñanza, ¿no? Ellos ya con el cuerpo,
como jugando, pero vos no sabés cómo les hace tocar a 25 chicos juntos. Yo la verdad es un campeón. Qué maravilla, porque recién me contabas, Marta, que hay chicos que llegan con algunos con problemas de disciplina y al conectarse con la música se produce un cambio extraordinario. Pero vos sabés que mi hija, que es profesora de guitarra y concertista, que fue profesora en el Castro también, y me mandó el otro día, que te lo voy a reenviar si me das tu mail, dice que los chicos que estudian música en temprana edad, entre los 4 y 14 años, mejoran las comunicaciones entre las neuronas. Es científico, ¿eh? Es espectacular. El razonamiento, todo, todo, porque ellos, y además lo importante que es la orquesta, porque el chico no es que él esté solo con su instrumento. Es bueno para. Yo hice también un estudio, leí varios libros de psicología y eso, para ver cómo influía la música en el chico. E hice toda una cosa que, si querés, te la mando. Destraté varios libros, porque yo tenía en el hospital una voluntaria mía que era psicóloga social. Entonces fui a la casa de ella y, leyendo todo eso, hicimos todo lo que hacía la música y la orquesta en sí en los chicos. Es importante el tratamiento con un mayor que le dedica su vida a él, un momento bastante importante, enseñándole violín. O sea que el chico, por más ensimismado que esté, que no quiera que vos llegas a su interno, el chico se afloja ahí, porque ve que ese hombre está, o esa señora, el profesor, en la figura del profesor es importantísima. Y después, el hecho de la orquesta, aprenden compañerismo, ayudarse unos a otros, no faltar porque son un engranaje de una máquina más grande. La responsabilidad. Claro, responsabilidad, compromiso. Tiene una amistad que son bárbaros. Eso quería preguntarte, Marta, ¿qué ves vos en aquellos papás que traen a los chicos por primera vez y a medida que van pasando el tiempo, cuáles son las respuestas que ellos tienen? La verdad, la ha pasado un señor que trajo una nena de 5 años. Me dijo, ay, no sé cómo agradecerle, porque yo le decía, porque veía la indisciplina de los chicos, los asaltos, ¿viste? Y todo eso. Entonces, yo le decía a mi señora, mira, acá está todo perdido. Y cuando vino acá, yo le dije a mi señora, creo que esta es la salvación. La música, ¿te das cuenta? Es así. Marta, te pregunto ahora, sabemos que muchas fundaciones trabajan en conjunto con el área del municipio y queríamos saber cuál es la relación que ustedes llevan, que tengo entendido es muy cercana. Con el municipio sí nos ayuda muchísimo. Es más, cuando yo fundé la orquesta, siempre pensé, ¿a dónde van a ir a parar estos chicos? Porque supone que van creciendo y ahora han llegado algunos a un nivel alto, que la vez pasada, en el 2014, tocaron una gala lírica en la catedral en la explanada de la Catedral de San Isidro, que vino Darío Volonté, la señora. Fue espectacular, había como 3.000 personas. Entonces, pero ¿a dónde van a ir? Porque no hay muchos lugares. Los músicos en general duran mucho tiempo en un cargo, los mayores, ¿no? Y yo siempre soñé con hacer una orquesta becada donde los chicos que alcancen un nivel importante en la escuela, en esta escuela, pudieran ir. Y bueno, el 2014 el intendente me dio la orquesta becada. Qué maravilla, precioso. Así que ahí ahora hay 5 chicos que integran esa orquesta. O sea que la verdad que con eso el intendente se consagró, porque la verdad, Carlito Castellano también me ayudó mucho con eso. Y la verdad que fue un logro importantísimo, porque tienen a dónde ir. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es su fin? Chicos de 20 años, ¿dónde van? Exacto, tienen una manera de seguir creciendo, Claro. tomando la clase acá de la escuela y después afuera de la escuela. Claro, los que salen de acá. Ellos saben que la condición es no abandonar la orquesta escuela, si no pierden la beca, los becó la municipalidad. Entonces ellos salen de acá
y van y leen de una con otros chicos que entran por concurso. A un concurso más o menos entra porque es para ellos, de acá. Pero si no, calcula, son 36 músicos, hay cinco solo míos ahí, ya de a poco van a ir llegando más. Coméntanos cómo es el trabajo que ustedes llevan adelante, pero principalmente, ¿cuántas orquestas, cuántos grupos hay formados y de qué edades? Bueno, nosotros acá tenemos, desde que se armó esto de los chiquititos, tenemos la preorquesta que todos los chicos hasta 7 años que no leen. Algo después van uniendo al cabo con esta preparación del lenguaje. Después hay otra orquesta que es la inicial, que son los chicos que entran este año. Después hay otra más que es la infanto, que es ya un nivel más avanzado, y que los chicos que de la inicial van, los vamos preparando para que entren a la otra. Y la otra, la juvenil, que es la que se tocó todo. Y ahora van a tocar el Requiem de Mozart en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús de Roca 2045. Dos coros, el coro de la Universidad de La Plata, de la Catedral de La Plata, de la Universidad de Lanús, y cuatro solistas importantes. ¿Cómo pueden hacer aquellos chicos que estén interesados de unirse a la orquesta escuela? La inscripción está siempre abierta, porque es un programa de inclusión, no de exclusión. Entran todos. Así que desde 4 a 25 años. Con el profe Pablo Casals de Lenguaje Musical acá, en la Fundación para el Desarrollo de las Artes Musicales. Acá en el lenguaje musical trabajamos con diferentes edades. Arrancamos con el grupo que va a venir ahora, que tienen a partir de 4 años, 4, 5, 6, 7 años. Y después hay diferentes grupos de iniciación y en función del nivel que tienen cada grupo, tenemos los chicos también un poco más grandes, de la inicial, de la juvenil y del infanto también, infantil. Pablo, ¿hace cuánto tiempo que formás parte de la fundación? Yo creo que son 5 años, 6. Y en esos 5 años, como hoy hablábamos con Marta, ¿qué podés observar en aquellos chicos que llegan por primera vez y a medida que van pasando el tiempo, qué es lo que vos notás en ellos? No, hay mucho entusiasmo, sí, siempre llegan, obviamente, tímidos, así con dudas si les va a gustar o no, y después, en cuanto nos conectamos con la música, hacemos un poco de música, ya es como que ya se aflojan. Y bueno, no, y eso, o sea, noto que a medida que va pasando el tiempo y se van enganchando poco a poco, nada, empieza a haber como más disfrute de la música, del estudio de la música, y también se van generando también grupos entre ellos, de amigos y. Y bueno, nada, eso también ayuda que den más ganas de estudiar y de seguir estando acá. Bueno, nos vamos y dejamos a los chicos que siguen con su ¡Eso! clase de ¡Ahora música. sí! Vamos. A un tipo de charlatán, pero jugó hace un montón de años. Bien, ahora, nivel. Pasamos al nivel 1. Nosotros seguimos acá, en la escuela número 17, donde se lleva adelante la Fundación para el Desarrollo de las Artes Musicales. Si querés seguir disfrutando de más música, no te muevas de ahí, que ya regresamos con más Integración Activa. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí.
Acá estamos en uno de los 6 campos de deportes municipales en San Isidro, disgregados en todas las localidades. En este caso, campo 1 en Bécar. El más grande porque mientras que los otros tienen piletas semiolímpicas, en este caso es una pileta olímpica. Acá lo que estamos inaugurando es el sistema con los arcos. Ya lo de los globos es viejo, no se necesita tanta energía, se ahorra gasto. Lo que tuvimos este año es una obra muy importante. Realizamos un trabajo que es la renovación total de la cobertura. Cobertura y cierres laterales. En total hemos cambiado aproximadamente 5.300 metros cuadrados de lona. El municipio sigue haciendo hincapié en el deporte, no solo en la mejora de calidad de vida, sino también mejorando los espacios que los vecinos utilizan para realizar actividad deportiva. Esta mejora va a beneficiar a los más de 6.000 vecinos de San Isidro que concurren por mes a este natatorio. Y lo que tiene San Isidro es muy buenas piletas municipales que funcionan durante todo el año. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al centro de estimulación temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Yo me quedo acá, firme. Pero vos también, porque enseguida volvemos con más Integración Activa.